Marcela Basteri, ¿está viva? Sí. Es primicia mundial. La justicia autorizó el ADN a Marcela Basteri. Fueron 5 años de búsqueda y rebeldía. 5 años de no bajar los brazos ante amenazas, burlas, injurias y difamaciones. La necesidad de la verdad siempre fue más fuerte. Jamás se buscó tener la razón. Siempre, absolutamente siempre, se apuntó a la verdad, la que necesita toda una familia, saber qué pasó con la madre de Luis Miguel. Porque, como ninguno, te vamos hasta mostrar la cédula de identidad de Marcela Basteri. Tenemos toda la información aquí. Tenemos el amigo en quien confiaba, el amigo íntimo, el amigo que le conseguía contratos los más suculentos, hasta también el amigo, el confidente, que en determinado momento de la noche aparecía con la estrella del momento para acercársela a Luis Miguel y se la metía dentro de su pieza, de su habitación. El 9 de junio de 2018 se empezaba a escribir la historia. En una reunión como tantas, la producción de Secretos Verdaderos coincidía en que el personaje de ese sábado sería Luis Miguel. La biopic del Rey Sol empezaba a mostrar recovecos y vacíos que hacían ruido, mucho ruido. Y las preguntas dieron pie a ese primer programa. En algún momento, Luis Rey mandó apretar a Hugo López, incluso tengo entendido que hasta lo golpeó justamente para que se abriera la carrera de Luis Miguel. Yo puedo contar algo. Una vez sonó el teléfono, atendí yo, y era Luis Rey que quería hablar con Hugo. Empiezan a hablar y yo escucho que le dice Hugo: no me amenaces, no te tengo miedo, no me amenaces. Sí, él estaba, lo odiaba, por eso en la serie habla, siempre lo está insultando, ¿no? Y lo odiaba porque, bueno, él sabía que su hijo ya tenía problemas con su hijo y que lo iba a dejar. Una semana después, el 16 de junio de 2018, la investigación de Secretos comenzaba a desentrañar la historia de Luis Rey, los manejos y las primeras confirmaciones de su espíritu violento. El padre del ídolo había sido el fruto de una mala semilla. Había testigos de la historia que no se guardarían nada. Marcela Basteri. Sí. Luis Rey y él son los estuvieron cenando en casa, claro. Y se los atendió a todos como en familia. No faltaba mucho para escuchar como un grito ahogado que Marcela Basteri estaba viva. El almanaque marcaba el 30 de junio de 2018. Por primera vez, Flavia, Ivana y Ada, sus primas, se sentaban en el piso de un programa. En Secretos Verdaderos encontrarían el camino al ADN, el camino a la respuesta final. Ellas sabían que Marcela estaba viva. ¿Fueron al Hospital Moyano? Sí. ¿Y quién está en el Hospital Moyano? Marcela. Después que Luis hizo la entrevista, nosotros empezamos a investigar también porque es familia. Y es tremendo lo que están contando, sí. Chicas. Por favor, porque nuestros corazones no aguantan. La búsqueda empezaba a ser imparable. La misma sangre de Marcela Basteri pedía saber la verdad. Querían un ADN, lo exigían. El doctor Martín Francolino se hizo cargo de la causa. Empezaba un largo camino en el que no faltaron quienes quisieron frenar la investigación. ¿Hasta dónde llegó el límite? ¿La pasaste mal? Sí. Sí. ¿Físicamente, verbalmente? Físicamente. Físicamente. Porque te empujaron, te golpearon, te pecharon. Para que no avanzaras. Claro. Porque vos querías ir en búsqueda de qué, de la verdad. De la verdad, de lo que estoy buscando. Pueden considerar, pero nosotros estamos seguras de que Marcela está viva. Y es mi tía y la voy a seguir buscando hasta la última instancia. Nos cortan la posibilidad de llegar a la verdad.
Gracias a Dios existe la justicia para tratar de llegar a la verdad y eso es lo que estamos tratando de hacer, así que lo haremos y lo seguiremos haciendo hasta lograr que alguien nos preste información y nos brinde la correspondiente verdad a lo que queremos llegar. Porque hasta ahora no tenemos ninguna y tampoco sale a la luz nada. Yo sigo con lo que a mí me pasó y con lo que a mí me pasa, así que no voy a parar, Luis. Y ahora, gracias a Martín que nos está ayudando, no voy a parar hasta el final. Ya te lo vuelvo a repetir, yo voy a llegar a lograr conseguir lo que te dije el primer sábado, que ahora no se puede nombrar. Pero yo voy a seguir hasta el final. Los mails empezaban a explotar. Las redes estallaban con más y más información. Los datos eran chequeados y corroborados milimétricamente. Los testimonios llegaban de todas partes del mundo. La documentación se hacía cada vez más fuerte. Ayer estuve en el estudio, firmamos el escrito que vamos a presentar, en el cual estoy solicitando al hospital que me determine en la documental con todos los datos de esta señora. Desde cuándo está internada, cuál es el juzgado que interviene, porque lo importante es saber el juzgado para determinar si cuál fue la causal de la internación y saber cuál es el juzgado que tramita y poder ingresar en el expediente y determinar saber si o no es la persona que están buscando las chicas, si es la madre de Luis Miguel o no. Voy a pasar por atrás del mostrador, le digo que me acompañe el señor de seguridad, venía el señor de seguridad y una de la de seguridad vino a pecharme. Entonces el de seguridad le dice, no, pará, ¿qué haces? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Que por favor me expliquen qué es esto en un hospital público. ¿Por qué esta revolución? Si supuestamente esta señora no es nadie. Si es ella, feliz, porque he logrado cerrar una etapa de mi vida. Y si no lo es, bueno, seguiré buscando. Pero estuvo muy tensa la situación. Hoy, en Secretos Verdaderos, en exclusiva y en carácter de primicia mundial, vas a conocer la intimidad del proceso del ADN más esperado de la televisión del mundo, el de Marcela Basteri. Y ya estoy tan cerca, la verdad que me pone como... Me moviliza muchas ¿Usted cosas. ¿Usted siente que están cerca de encontrar... Sí, yo creo que... ...el destino de Marcela? Sí, 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 Luis, segurísimo. El 7 de julio de 2018, Secretos Verdaderos viajaba a San Antonio de Areco, la tierra donde viven la familia de Marcela Basteri y el refugio de los recuerdos más entrañables de la mamá de Luis Miguel. Allí hablamos con su hermanastro, su cuñada y su sobrina. Los testimonios seguían creciendo y haciendo más fuerte la historia. Carolina, hija de los bisabuelos de Luis Miguel, tuvieron a Ángel. Ahí lo vemos a Ángel en recuadro rojo. Carolina, Ángel. Ángel se casó con Hilda y juntos Ángel, tuvieron Hilda. A Lorena y a Claudio. Hoy en exclusiva, Luis, vamos a escuchar el testimonio de Hilda y de Lorena, que van a hablar por primera madre vez... Madre e hija. Claro, en Secretos Verdaderos. Era una nenita que era muy callada, muy... ¿Viste? Y que todavía mi mamá la empezó a sacar un poco, cuando la empezó a llevar, que la llevaba, entonces ya más o menos, un poco, no había más. Pero no era una piba que... Por ejemplo, si estaba el padre... No era de hablar, no le sacabas una palabra, porque era un tan capaz que le pegaba un coscorro en la cabeza, que Dios mío. Sí, lo que tenemos en claro, que hablo por mí, pero creo que toda la familia, es que es una mujer que sufrió prácticamente desde que nació. Y era un ser muy especial para que haya pasado por todo esto. Siempre fue sometida en el sentido que con uno, con otro, siempre, pobre chica... No hizo la vida. Una vez me dijo, estaba en casa y me dice, el día que yo me vaya de acá no me van a encontrar por ningún lado. Pobre, estaba cansada de vida. Mi mamá me contó que Marcela le había dicho, el día que yo me vaya de acá desaparezco, no pregunten más por mí ni nada. Y ahí me cortó mi vieja, me dice, no me preguntes más nada que no sé nada, me decía. Dice, porque le había llamado como 3 o 4 veces de España el gallego, que quería que vaya para allá.
Sono sicura che se ora io vado in giù, lui vuole che io le metto la firma che le devo dare tutto quello che ho. Lei ha preso tutti questi documenti e li ha messi dentro la borsa. Una semana después, el 14 de julio de 2018, la justicia tendría en sus manos la primera denuncia penal por averiguación de paradero y desaparición de persona. Esta noticia revolucionó toda la investigación de secretos, porque nunca antes se había buscado a Marcela Basteri. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2018. Formulan denuncia penal por averiguación de paradero y desaparición de persona. Solicitan ser tenidas por parte querellante. Señor juez, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri, ambas por derecho propio, junto al patrocinio letrado del doctor Martín Francolino Staño, abogado, ante vuestra señoría, nos presentamos y respetuosamente decimos que venimos por el presente a formular denuncia penal por averiguación de paradero y desaparición de persona respecto de la señora Marcela Basteri, solicitando de forma urgente se dé curso a la presente instrucción. Se libre oficio a 1. La Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que informe si alguna persona con el nombre de Marcela Basteri ingresó a la República Argentina y, en su caso, de haberlo hecho, informe las fechas de entrada y salida. 2. Interpol, a fin de que disponga un paradero internacional mediante la emisión de una alerta amarilla. 3. Sistema Federal de Búsqueda de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de que tome intervención en los presentes actuados. 4. Registros civiles de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias que conforman la República Argentina, a fin de que informen si cuentan en sus registros con el fallecimiento de Marcela Basteri. Con la aparición de la familia de Marcela, la investigación de secretos verdaderos traspasó las fronteras y tuvo repercusión internacional. Vinieron medios del mundo y las primas viajaron a Chile. Las primas de Luis Miguel, Ivana, Flavia, Basteri, que están con nosotros hoy día aquí. Bienvenidas a Chile, bienvenidas al programa. Flavia, bueno, toda esta situación mediática que han vivido, muy nueva para ustedes, ¿no? En Argentina han estado en los programas, han salido a conversar. La verdad es que, cuéntanos esta experiencia nueva. ¿Cómo ha sido tener que salir a hablar de la vida de Luis Miguel y de sus propias vidas? Mira, la verdad que es difícil, sobre todo porque esta señora que encontramos, para mí es Marcela, es mi tía. Si Luis Miguel cree que su mamá está muerta, tiene certeza que su mamá está muerta, ¿por qué la sigue buscando? Claro. ¿Por qué no dice que está muerta? Esa es una... ¿Tú tienes esa interrogante? Sí, ponele que él dice que no quiere decirle a su vida privada a ningún medio, pero nosotros somos familias, mínimamente. A mi tía Adua, ponele que nosotras no nos diga, pero a mi tía Adua, tía, mirá, pasó esto. Mostrar una partida de disfunción, porque uno cuando muere, todo el mundo sabe que o le entregas un DNI, el DNI te lo retienen porque estás muerto o no. Y tienen una partida de disfunción, ¿es cierto? Bueno, acá no hay nada. Miguel, el hermanastro de la mamá de Luis Miguel, estuvo en el piso de secretos. Sus palabras describieron el costado cálido y desconocido de Marcela. Tenemos con nosotros a Miguel Buccianeri, ¿es así? Sí, Miguel Buccianeri. Hijo de Cata, madrastra de Marcela Basteri, hermanastro de Marcela Basteri. Y algo así como hermanastro. ¿Oriundo de dónde? Yo soy nacido en partido de Guaminí. Guaminí. Laguna Alsina. ¿Y está viviendo ahora en? San Antonio de Areco. Panadero. Panadero. Esta chica un día se te va a ir, le dije. Así le dije, ¿eh? Y así salió. Pero esta chica era la hija. La hija, claro. Tímida, porque si estaba él era una cosa, no estando él era otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, ¿Viste? Por eso que te digo que, ¿viste? Es decir, cuando estaba el padre se cohibía. Claro, eso. O se medía. Se medía. Il sapere della mia nipote è di trovarla. Questo, spero. Con tutta l'anima. Me
necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas. Y las necesito ahora. ¡Aspeta tú de minuti! ¡Menos mal que tengo École! ¡Es increíble! ¡Quedaron perfectas! ¡Y en menos de 5 minutos! École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Que la alergia al pelo de gato ni al cambio de temperatura te detengan. Alegra, el antialérgico número uno en ventas del mundo, alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas. Y si necesitas más control de la alergia y congestión nasal, probá el nuevo Ale Nasal. Eficaz desde la primera dosis. Viví tu mejor versión con la familia Alegra. El estrés, estar sentado por horas, una dieta poco equilibrada, pasar mucho tiempo en el baño pueden provocarte hemorroides. Si sentís ardor, dolor, picazón, usá Nixon. Comprimidos recubiertos. Comienza a aliviar los síntomas de las hemorroides desde la primera toma. Con Nixon me siento en las nubes. En Cereal Mix seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Por eso pensamos diferentes mezclas. Para que encuentres el mix que mejor va con vos. Cereal Mix. Encontrá tu propio mix. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Del viernes al domingo en Jumbo. 3x2 en vinos, espumantes y marcas de leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de yogures, quesos untables, postres lácteos, mantecas, capilares y papel higiénico. Jumbo te da más. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible. QG5, alivia las molestias y la inflamación intestinal. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. La primera arruga puede llegar a los 20, o a los 30, o a los 40. Pero se puede reducir con Cicatricure Antiarrugas. Su fórmula regeneradora penetra en las capas más profundas de la epidermis, rellena arrugas y desvanece marcas de expresión. Cicatricure Crema Antiarrugas de Cicatricure. Soluciones más profundas. Y este mes, encontralo en tu farmacia con la segunda unidad al 50%. El que llega a menos 5. El que llega a 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 22 de octubre vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. Si querés
querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, joyería Ricciardi, ¿eh? Cotiza al mejor precio internacional, pagan hasta 46 mil pesos el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan tus alhajas como alhajas, ¿eh? Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Sapere dove mia nipote e di trovarla. Questo, spero. Con tutta l'anima. Los nombres de las personas cercanas a Marcela Basteri recobraron protagonismo como en los viejos tiempos. Sus dos amores de la juventud en San Vicente, primer lugar donde vivió Marcela en Argentina, hablaron en exclusiva con secretos verdaderos. Ellos, Rubén Gargiulo y Miguel Rivero, son los que conocieron sus miedos, su angustia y sus intensas ganas de vivir. ¿Vos conocías a Marcela Basteri? Sí, sí, vivía en casa. ¿Qué vínculo tenías con ella? Y bueno, yo salí con ella a varios tiempos. ¿En tiempo lo podemos tipificar la cantidad? Y no sé, si eran 5 o 6 años, no me acuerdo. Mucho. ¿Y cómo era Marcela? ¿Te acordás? Marcela era una buena pinga, ¿viste? Más, estaba siempre con mi mamá, que mi mamá le daba consejos, ella los fines de semana se quedaba en casa, no salía, era muy buena chica. ¿Estás viendo la foto que estás vos, si no me equivoco, con Marcela? Sí, estoy yo, Marcela y mi hermana. Susana. Sí. Contame, ¿de cuándo es esa foto y en qué situación fue tomada? Ay, esa la tomamos en la Quinta. ¿En la Quinta? ¿La Quinta la tenían dónde? Esa, en Alejandro Cor. Para vos, ¿Marcela Basteri está viva o está muerta? No sé, no tendría que ver. Si nosotros llegamos a ubicar a Marcela, que a lo mejor no está en su plenitud física o mental, o vaya a saber en qué estado la encontramos, ¿te animarías a ver si realmente es ella? Sí, eso no es problema. ¿Yo te podría ir a buscar, Rubén? ¿Te animarías? Sí. ¿Te sentís muy presionado? Sí, más o menos, ¿viste? Porque te siento como incómodo. Yo no... ¿Sabés que me parece? No es la misma persona que me llamó por teléfono. Estás como acotado. Sí, porque yo no me creía que iba a llegar a tanto esto, ¿viste? El problema que tenía era ella personal, que fue bastante sufrida. Me ha contado algunas cosas que, viste, que ella tuvo muchos problemas, viste, pero no, muy buena persona. No andaba, viste, para nada, al contrario. Era muy de su casa, muy casera, sabía hacer de todo, cocinar, más planchado, o sea, era la persona que uno se podía casar, ¿viste? Pero no a los 18 ni 19 años, al menos yo no lo pensaba eso a los 18 y 19 años. Hoy, a lo largo de la investigación de Secretos Verdaderos, Luis Miguel puede conocer a su mamá a través de las voces de dos hombres que la amaron, Miguel y Rubén. Los mismos que, al igual que sus primas, sus tías, sus sobrinas y su mismo hermanastro, le cuentan lo que pasaba en el corazón y el cuerpo de Marcela Basteri. Sus miedos, sus sueños, sus ganas y la simpleza de una vida que no conoció junto a Luis Rey y que a Luis Miguel nunca le contaron. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con Luis Miguel del tema? Pero a mí, para hablar con él... está en él, yo sí, no tengo problema, eso es él, ¿viste? No, eso es otra. Él ya es un hombre grande, ¿viste? Pasó mucho tiempo. Sergito, el hermano menor de Luis Miguel, se enojó con las primas de Marcela y las acusó de traición. Y parte de la prensa parecía unirse a ese enojo. Las destrataron y hasta intentaron callarlas. Ellas respondieron con más investigación y aportes de datos. Primero, no lo traicionamos. Porque nosotras lo buscamos por todos lados.
Hasta llamamos a mi tía en Italia, a mi prima Paula. No tienen conocimiento ni de Sergio, ni de Alejandro, ni de Luis Miguel. Yo siempre me refiero a Sergio para que no diga que uno se cuelga de Luis Miguel. Siempre, siempre en todos los reportajes que me hicieron hasta el día de hoy, hablo a Sergio, que por favor, si él le escucha, que se comunique con nosotras. Hemos hecho hasta reportajes por internet a alguien que lo conocía para que por favor se comunique con nosotras, que si él quería hacerlo algo más íntimo, más personal con la familia, que le seguía a mi casa, quedarse con nosotras, que no iba a salir no en los medios. ¿Ustedes no tienen contacto con Sergio, pero su familia tampoco? Nadie. ¿Plateado, no? Nadie. Sofi, yo lo busqué por todos lados, sí, por todos los medios, por ya no sé a quién más mandarle. ¿Pero por qué habla de traición? Porque hablar de traición quiere decir que hay algo que está acordado y alguien rompe el acuerdo. No, digo, acá no hay nada acordado. Acá nadie acordó nada con ninguno de los tres. Las repercusiones internacionales fueron creciendo. La prensa de México se hizo eco y dio cuenta del impacto de la investigación de Secretos Verdaderos en el país azteca. Y se sumaron a la denuncia y a la búsqueda con la campaña No Solo Es Marcela, encabezada por la protagonista de la biopic de Luis Miguel. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Favela, mejor conocida como Marcela. Quiero agradecerles todo el apoyo y interés que le han demostrado a mi personaje. La vida de Marcela es un claro ejemplo de los miles de casos de mujeres desaparecidas en México. Por eso hoy me sumo al movimiento No Solo Es Marcela, de la organización sin fines de lucro No Violence, para inspirar a que la sociedad mexicana y las autoridades acaben con este problema. Lo que queda claro en este sentido y con esta campaña es que la dan a Marcela como desaparecida y no por muerta. O sea, exacto. Siguen buscándola. Y yo creo que la investigación incluso ha sido tan grande el impacto que ha tenido, que ya ahora mucha gente quiere decir que lo ha investigado siempre, cuando sabemos que no es cierto y que ustedes han dado las pruebas y bases en documentación, porque también el documento de Martín me parece que es un parteaguas. Mucha gente hablaba de la desaparición de Marcela y de dónde quedó, y hablaban de la Interpol, pero nunca habíamos visto un documento como el que ustedes presentan y como el pedimento que le hacen a las autoridades argentinas. Y llama mucho la atención lo que tú dices. Ana Favela debe de estar muy bien asesorada, porque pues Netflix es una compañía bastante importante, para poder sacar su imagen como esto, y como tú lo dices, lo da como desaparecida. Entonces, esta desaparición nos da la duda, y yo también tengo la duda de que a lo mejor Honorina Montes es en realidad Marcela Basteri, o que está perdida en Argentina, porque creo que esta información que ustedes están dando es la base suficiente para decir quizá no esté muerta, porque el mismo Luis Miguel pudiese haber salido a desmentir esto, su oficina, pero hasta el día de hoy no hay una voz de la familia que quiera decir lo contrario. Creo que también la investigación de las primas es muy importante. Yo creo que, lejos de que se diga, incluso en México, escuché algunos medios decían, es que ¿por qué salen ahora? Es que yo, cuando las entrevistaba, decían ellas, nosotros salimos y siempre lo hemos hecho, y gracias a la investigación que hace Secretos Verdaderos y que haces tú, Luis, nosotras tomamos fuerza para poder continuar. Y creo que esto se ha convertido en un movimiento tan grande que no lo hubiéramos imaginado de un principio. Bueno, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Porque en aras de Marcela Basteri, a lo mejor muchas personas se ven beneficiadas por este envión televisivo que se le dio al tema. La justicia autorizó el ADN para Marcela Basteri. Y lo que nadie creyó que iba a pasar, está sucediendo. La justicia dio lugar al reclamo de la familia y al pedido de Secretos Verdaderos. Es primicia mundial. El ADN es la respuesta a una búsqueda inquebrantable para saber si es o no Marcela Basteri. Yo de Marcela lo que puedo contar, las veces que la he visto, y la he visto alguna vez que otra, además por destino, por lo que vuelvo a decir que el destino, yo creo que es que me perseguía a mí con esta familia. Yo lo que recuerdo de esta señora, que era encantadora, súper amable, cariñosa y, bueno, súper dulce y muy buena persona. O sea, yo el recuerdo que tengo, sí, además se me quedó grabado porque dio la casualidad que yo a ella la veo como una de las últimas personas que la veo, que lo tengo que contar a todo el mundo porque ahora con este tema me llama la atención. La última vez que la veo yo a ella, el destino, en el Corte Inglés de Madrid, en la calle Princesa, iba con sus hijos, con Alejandro y con el niño pequeño.
Y una cosa muy curiosa que pasa, que nosotros sabíamos perfectamente quién era, porque la conocíamos, o sea, sabíamos quién era. Y nos acercamos a ella, la preguntamos súper amable y nos dice que se la habían perdido los niños en otra planta. Iba yo, me acuerdo, con una amiga y no sé cómo fue, agarramos y fuimos a buscarlos y los encontramos. Bueno, luego ella, súper agradable, nos agradeció, o sea, encantadora. Pero por eso digo que me llama la atención porque en agosto del año 86, que se supone que ahí a ella es cuando ya no se la vuelve a ver nunca más. En teoría, en el año 86 es cuando nunca más se sabe de su paradero. El ruido de la verdad molestó y mucho. El 15 de septiembre de 2018, la justicia decidía archivar la causa de Marcela Pasteri. Luis Ventura en ese momento contaba al mundo lo que estaba pasando. Querían silenciar la investigación. ¿A quién estamos molestando? ¿Por qué nos atan? ¿Por qué nos atan de manos y por qué nos amordazan? ¿Por qué no quieren que contemos? ¿Por qué nos inhiben? Cada vez que avanzamos hay algo que impide avanzar. Es decir, este programa, incluida la señora Mirta Legrand, que llamó a esta producción, preguntando por qué no seguíamos con el tema de Luis Miguel, porque lo sigue palmo a palmo. De ella para arriba, todo el mundo está preguntándose por qué no avanzábamos en esta historia. Y los verdaderos motivos es porque fuimos amenazados, fuimos censurados, fuimos atados y fuimos amordazados. Esa es la verdad. La investigación de secretos verdaderos llegó a Europa. Entramos a la casa de Adua Basteri, la tía italiana de Marcela, la última que la vio con vida. Ella y su hija revelaron detalles horrorosos de su historia, como el pedido de Luis Miguel para que no la buscaran. ¿Qué era lo que quería esconder el Rey Sol? Però la denuncia da questa volta non ho mai denunciato, perché non mi sembrava il caso di denunciare la sparizione di mio nipote, perché pensavo che un giorno l'altro veniva fuori. Non dicevamo... E poi l'altro anche a nominare Luis Miguel. Nicky aveva chiesto di non fare denuncia, che ci avrebbe pensato lui a cercare la sua mamma. L'ho chiesto a Nicky che è venuto qua. L'ultima volta che è venuto qua del 90, Nicky. Nada detuvo la búsqueda. Secretos fue y va por la verdad. Por eso, hoy vas a conocer como primicia mundial los detalles del ADN de Marcela Basteri. ¿Puede dar su nombre completo? Carieri Anna Cinzia. ¿Qué relación tiene usted con Marcela Basteri? Es mi cugina de sangre. Es mi cugina. Explíqueme el rango familiar. ¿Cómo se vincula? ¿Usted es hija de quién y qué vinculación tiene con Marcela? Yo soy hija de la sorella del babbo de Marcella. ¿Cómo se llama su mamá? Agua. El 29 de enero de 2019, el doctor Martín Francolino, abogado de las primas, sentenciaba que el Estado tenía la obligación de buscar a Marcela, la madre de Luis Miguel, con ingreso en Argentina en 1986 y sin que figure en ningún documento su salida del país. En ninguna parte del mundo jamás se solicitó a Interpol que hagan las alertas amarillas para saber dónde está Marcela Basteri. Gracias a la investigación de Secretos Verdaderos, yo hice la presentación, solicité a Interpol que se emitan las alertas y obviamente el Estado argentino nunca lo hizo. En los primeros meses del 2019, la justicia seguía negando el ADN de Marcela. En marzo del mismo año, con Luis Miguel presentándose en el campo argentino de polo, Lorena, la prima de Areco de Marcela, le acercó una carta al Rey Sol que nunca quiso recibir en persona y por la que jamás recibió una respuesta. Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Luis Miguel, primeramente me presento, porque es necesario que sepas quién soy.
Soy Lorena de la Torre, nacida el 18 de noviembre de 1973. Soy nieta de Carolina Renata Basteri, hermana de Sergio Basteri. Y tuve el honor de haber vivido con ella gran parte de mi vida. No soy una fan más, soy parte de tu historia. Y quiero acercarte a lo que significó tu amada madre, nuestra querida Marcela, en mi familia. Su llegada a Argentina fue un aventón. Un aventón de amor, ternura y felicidad. Sus primeros años vivió en mi casa paterna, bajo el cuidado de mi abuela Carolina, siendo Marcela la compañera fiel de mi papá, Ángel de la Torre. Su tiempo, su historia, parte de su niñez y adolescencia, transcurrió en Lanús, provincia de Buenos Aires, donde aprendió a andar en bici con un empujón cargado de amor de su primo Ángel, quien siempre lo contaba con emoción hasta las lágrimas. Participó en cada comida casera, de esas ricas que hacía la abuela, poniendo una pizca de armonía. Marcela era eso, amor, felicidad, armonía. Sus tradicionales 15 años transcurrieron en una cálida reunión familiar, donde usó el vestido de mi madre. Sí, con orgullo te lo digo, el vestido que había usado mi mamá en sus 15. De nuestra casa fue a vivir con Catalina, madre de Miguel, hermanastro de Marcela. Es Miguel y mi contacto con él lo que me hace vivir y rememorar aquellos tiempos de Marcela feliz entre su familia en nuestra querida Argentina. En la investigación de Secretos Verdaderos, el mundo habló. Tíos, primos, artistas, amigos, vecinos y amores. Si hasta Isan Yunas, quien protagonizó a Luis Miguel de chiquito en la biopic, reconoció que hablaban de Marcela en los altos de las grabaciones. Y su abuelo, el cantante Diango, reconoció que la serie miente. No era tan fiero el león como lo pintaban, ¿eh? Ni muchísimo menos. Yo lo conocía en la novela o el Netflix este. No hace justicia realmente como para decir todo lo que pasaba entre hijo y papá. Eso, para mí, que estaba con los dos, es muy fuerte y mentira. Es una falsedad y me dolió mucho que lo hicieran de esta manera. No sé por qué, pero bueno. Algo lo que deseas que se cumple, ¿eh? ¿Y qué? Ya no tengo nada que perder. Solo me da pena ver a lo que te convertiste. Ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarme? Me he tardado, ¿no crees? Me dejas y te mato. Es un misterio. Es difícil que uno que no sea de la familia pueda llegar a opinar. Yo sé que un día desapareció, que dejó a Luis Miguel sin su mamá, y eso, siendo joven como él era, es muy difícil. Bueno, estaba el papá, y el papá, yo te puedo asegurar que no lo trataba como lo dicen en la película esta. Era un papá recto, por supuesto, y quería que su hijo triunfara, y así lo hizo. El 13 de abril de 2019, Secretos Verdaderos presentó el capítulo Rastros de Sangre. Fue entonces cuando Flavia, sobrina de Marcela, imploraba el permiso de la justicia para el ADN y lo seguía negando. Mi tía quedó así, como diciendo, no lo puedo creer. Y ella le dijo, hola, Marcela. Y le dio un beso y la abrazó y ella le respondió de la misma forma. Perdón si me emociono, pero fue muy fuerte. Y nada, mi tía le empezó a decir si se acordaba del tío. Y ella le dijo, ay, me parece que la he visto en fotos. Y nadie le había mostrado a mi tío en fotos. Y le dije, estás mintiendo porque nadie te mostró en fotos al tío. Y mi tía le dice, pero vos te acordás que le surcía los pantalones. Sí, dijo ella. Y entonces mi tía le empezó a hacerle recordar cosas de su tiempo y ella se acordaba y se reía. Y en ningún momento dijo, yo no me llamo Marcela. Ella siempre, mi tía le decía Marcela y ella se, como que la conocía, le dice, ¿te acordás de mí? ¿Te acordás cuando salías con Ferruccio? Le empezó a hacer recordar y ella nunca le dijo que no, Luis. Nunca. Al contrario,
yo estaba arrodillada en el piso y me miraba a mí y me dice, ¿por qué la mirás tanto a Flavia? Porque a mí me mira con un amor, te digo, y le dice, no, dice, me hace recordar, dijo. Y mi tía le empezó a preguntar cosas y ella respondía. Por eso te digo que si alguien está mirando, algún juez, por favor que nos deje ser el ADN, porque es muy duro para nosotras. Quizás no es, ¿no? Pero una persona que vivió y reconocerla y ver esas miradas que se cruzaron. A ver, es muy doloroso para una familia que estén jugando así con nosotras. Si no es, bueno, está bien. Pero esa señora tampoco se quiere ir de la Argentina porque dice que la van a matar. A mí me lo dijo y estando mi tía adelante. Por favor, que no me lleven, me van a matar. Me lo dijo. Secretos Verdaderos fue mucho más allá de la serie autobiográfica de Luis Miguel. Mostró la verdad sin ficción y sin máscaras. Habló de prostitución, adicciones, dinero, extorsión y muerte. La investigación fue a fondo. La masividad de la televisión hizo el resto. Es un misterio, como decimos nosotros. Es un misterio que la verdad, pues yo creo que todo el mundo estamos ansiosos por averiguar la verdad, ¿no? O la verdad de lo que le pasó a la mamá de Luis Miguel en vida real. La aparición de documentos y testimonios de familiares y amigos explotó en el mundo. El 27 de junio del 2020, el director de Interpol México aseguró que Marcela estaba viva y se lo dijo a Secretos Verdaderos. Esta confirmación marcó un antes y un después en la investigación. Yo creo que presidió ya no buscarla. Yo creo que él entendió que a lo mejor posiblemente ya tenga relaciones, ¿eh? Yo no digo que no. A lo mejor ya siguen en comunicación y sabe. Yo me he enterado por ahí que parece que sí, que ya se tuvieron la relación, ya convivieron. Aldana, el hombre fuerte de Interpol México, no solo dijo que Marcela estaba viva, aseguró que había hablado con ella más de una vez. Pero no fue todo lo que dijo. Contó que Marcela había formado una nueva pareja, que tenía más hijos, que Luis Miguel se había encontrado con ella conociendo y aceptando su nueva vida. Que se juntaron, que ya la ubicó, quién es ella, en fin, ya platicó. Que ella y él están muy contentos. La historia detrás de las palabras de Aldana hablan de un encuentro de Luis Miguel con su madre y sus nuevos hermanos. Ya tuvieron una relación, ya se vieron, ya platicaron, ya conoció a sus hermanos. La investigación llegó a lugares insospechados. La casa de las Matas de Luis Miguel en España, a la casa de Ajusco, el aguantadero del capo de la policía del DF en un rincón impenetrable de México. Existen muchos rumores de lo que le pasó a la señora, pero los que me incumben como personaje en esta historia es el rumor de que Durazo se encargó de mandar gente a España. Se decía que estaba la señora en España y para desaparecerla, ese es uno. Pero el que más me intriga a mí y que tiene también muchas posibilidades de ser cierto, que no se menciona en la serie, no así, es que Durazo la llevó a esa casa que tenía en el Ajusco, donde hacía las dichosas fiestas, donde había un crematorio, y que ahí la desapareció. Secretos Verdaderos le ofrece al mundo un hecho histórico, lo que no logró el Mossad ni ninguna agencia de inteligencia. Lo vas a saber en primicia mundial y por primera vez en el ciclo que conduce Luis Ventura. El ADN de Marcela Basteri es un hecho y la verdad está cada vez más cerca. Yo no sé si él lo sepa. En alguna ocasión, un manager me dijo, Luis Miguel sí sabe, pero como nos dimos cuenta que cuando él tenía 20, las señoras de 40 decían, pobrecito, no tiene mamá, yo podría ser su mamacita. Y las chavitas de 20 que tenían la edad decían,
pues no tiene mamá, pero yo le puedo dar un hijo. Fue un gran argumento para que las señoras lo quisieran de otra forma, ¿sabes? Causar esta empatía de pobre, porque además los que vimos la serie, pues sí terminamos diciendo, pobre cuate. El 4 de julio del 2020, la investigación de Secretos Verdaderos recaló en la experiencia e información del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. A él se lo consultó por las alertas rojas y amarillas de Interpol en la búsqueda de Marcela Basteri. Si usted estuviera en los zapatos de Ventura, ¿por dónde iría a buscar la solución de este tema? ¿Cuál sería el primer lugar a donde iría a tocar timbre? Y obviamente que a la justicia y llevaría todos los elementos convincentes. Obviamente que su tarea no es fácil. Sé, porque en diferentes oportunidades he escuchado sus diferentes comentarios acerca de la duda de la identidad de esta persona. Y es una tarea difícil, pero me parece que no es imposible. Y acá la perseverancia es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. La investigación de Secretos creció. Conocimos la máquina de coser de Marcela, su habitación en Areco, sus joyas y sus dolores más profundos. La búsqueda fue y será incansable. Luis Miguel siempre prefirió el silencio y exigió lo mismo a su gente. Su sangre le pide por favor que diga si sabe algo y si no, que los ayude en la búsqueda. Saber dónde viene mi cuerpo es probarla. Esto, espero, con toda la alma. El ADN es un hecho. La familia de sangre de Marcela Basteri tiene derecho a saber la verdad. Este es el momento clave de una investigación, la de Secretos, y una búsqueda, la de su familia. Más allá del resultado del ADN, llegar a la verdad será la prioridad. Y hoy, en Primicia Mundial, vas a saber el detalle del ADN de Marcela Basteri. Chao, Miki, ascoltami. Anche se te gelai con mia morte, non mi interessa. Io ti voglio bene lo stesso. Voglio bene a te, voglio bene a Ale, a Sergino. Lo sapete il bene che vi ho voluto. Ora io mi rivolgo a te. Se sai qualcosa della mamma, mi fai una cortesia. Se non lo dici, sono rimasta sola. Miki, di 7 fratelli sono rimasta l'unica, poi tutto il resto sono morti, non c'è più nessuno. Parece mentira, ¿no?, que sea un grupo periodístico quien esté tratando de develar cuál ha sido el destino de Marcela Basteri. Parece mentira que la justicia hasta hoy haya mirado para otro lado. Parece mentira que Luis Miguel no se apiade si es que es como dicen que él dijo que sabía que había pasado con su madre, que no devele para el resto de la familia, por ejemplo, a la tía Adua, la única sobreviviente de todo un grupo de hermanas que exige y pide a quien vio crecer que diga dónde está, si hay que llevar flores a algún lado, si hay que recordarla o hay que visitarla en un internado, o si eligió otra manera de vivir en un lugar del planeta. Y toda esa postergación tenía que ver simplemente con algo que en la Argentina ha sido
un recuerdo lacerante, que justamente es la cantidad de desaparecidos que ha tenido la última etapa de la dictadura militar, donde hubo mucha gente que no se sabe dónde terminó parando y que hizo que tanto madres como abuelas de Plaza de Mayo buscaran en laboratorios de alta complejidad internacionales, porque el tema del estudio genético no se puede hacer en cualquier lado. En la Argentina hay niveles generacionales que permiten avanzar hasta una etapa genealógica de lo que es una familia. Pero si nosotros tenemos que buscar más para arriba en antepasados muy lejanos de tercera, cuarta y quinta generación, a lo mejor hay que ir a un laboratorio que queda en Houston, que es donde han ido justamente las madres y las abuelas de Plaza de Mayo para poder determinar el vínculo sanguíneo y genético de quienes eran descendientes de esos desaparecidos. Por eso nosotros, fieles a lo que es la liturgia periodística, nos hemos abrevado de muchos testimonios, muchos coincidentes, otros que aportan otra mirada, otro perfil, otro costado, otra perspectiva, y que no todos coinciden, pero es evidente que para comenzar a investigar había que hacerlo por el lado de una señora que ejercía la mendicidad en la capital federal y que también pernoctaba en un centro psiquiátrico. La familia, incluso familia que lleva el apellido Basteri, insiste y coincide en una buena cantidad con que esa señora no es otra que Marcela Basteri. Nosotros a esa señora le vamos a poner la señora H, porque durante mucho tiempo hubo un amparo sobre ella que no se podía nombrar, mencionar o contar historias que tenían que ver con ella. En agosto se hizo una presentación, el doctor Martín Francolino, acompañado de dos primas, en este caso Ivana. Buenas noches, Ivana y Flavia, que llevan el apellido Basteri ustedes, las dos. Hicieron una presentación vía judicial que hasta este momento no había tomado participación, pero aquella presentación que se hizo en agosto por parte del estudio de Francolino, a través de la denuncia que hicieron ustedes, tuvo una respuesta el 26 de septiembre de este año, cuando el fiscal determina que se proceda con carácter urgente a la extracción de ADN y o el material genético de la señora H. Es decir, la señora que está internada en el psiquiátrico, que se cree que puede llegar a ser Marcela Basteri. Yo digo, si esto, ya había una suposición, había una percepción que podía ser cierto, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué tuvimos que esperar tantos años para determinar una desaparición? Porque acá lo que se está perdiendo de vista, que si esa señora es la señora que dicen que era, la desaparecida es Marcela Basteri. Y si esta señora es Marcela Basti, la desaparecida es la señora que teóricamente asigna la identidad que no es. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Entonces, cuéntenme cómo fue la experiencia, cómo vivieron esto, fue muy emotivo. Estábamos hablando con familiares de ustedes ahí en el pasillo del canal y había gente muy emocionada, incluso nerviosa, ¿no? por este momento. Sí, para nosotras, o sea, a mí me llama el doctor Francolino, que estoy, bueno, muy agradecida. Me llamó, yo estaba trabajando, me emocioné mucho, lloré. Mis compañeros me preguntaban, ¿qué te pasa? No se los podía explicar. Tenía una emoción tan grande, Luis, pero tan grande, porque dije, alguien nos escuchó. Hace 5 años que venimos con ustedes en la búsqueda, presentando informes para que se pueda llegar a hacer el ADN. Y una vez cuando, bueno, Francolino me dice, nos otorgaron el ADN, yo lloraba, no podía parar de llorar, estaba muy emocionada, estoy muy emocionada porque, bueno, alguien nos escuchó por fin, bueno, no pude contar antes a mis primas, que les pido disculpas porque, bueno, no se podía contar hasta la extracción, así que solo sabíamos
vínculo de mi casa y, bueno, mi hermana y mi familia, que estamos siempre juntas. Y no, para mí fue, no lo podía creer, no lo podía creer. A mí me alteró, estaba feliz, dije, se va a saber la verdad, va a poder conocer mi tía Marcela, se va a poder reencontrar con mi tía Adua, que es lo único que más me importa. ¿La tía Adua qué vínculo tiene con Marcela? Es tía. Es la tía. Porque, claro, el papá de Marcela es hermano de mi tía. De Adua. Y Adua es la que le reclama a Luismi, claro, justamente, que si él sabe dónde está Marcela Bastel, su madre, que se lo comunique al resto de la familia, porque hay mucha gente que no quiere partir sin haberse reencontrado con ella. Y yo eso lo digo, yo se lo dije siempre desde el principio. A mí no me interesa si a mí me dice qué pasó o no, pero sí un respeto a mi tía Adua. Un respeto. ¿Piensas igual, Ivana? Sí, pienso igual. De 7 hermanos quedó la tía Adua nomás. A nosotras no, pero a la tía Adua sí se lo merece. Sufrió y sufre muchísimo. Fue la última que la vio. Bueno, ustedes, no sé si ustedes saben, yo le voy a preguntar después al doctor Francolino si los hijos son los que determinan, si quieren decir, el destino que han tenido sus padres, ¿no? Dónde están enterrados, si están vivos, si están muertos. O si hay una obligación legal a comunicar a toda la familia que ha sido determinada persona. Yo creo que eso es de respeto, porque yo puedo decir, sí, mi papá se murió, pero si vos tenés un vínculo muy cercano a mi tía Adua, que él convivió, vivió y estuvo, y sabe que su madre estuvo hasta el último momento de vida, la última que la vio es mi tía Adua, por lo menos llamale y decile, tía, mira, a mi mamá le pasó esto, o yo ya sé esto. Por lo menos se llama respeto. Ahora, Luis Miguel estuvo en la casa de Adua y en determinado momento le dijo a la propia Adua que dejen de buscarla a su madre, a Marcela Basteri. A ver, ¿saben por qué lo hizo? No, no sabemos y espero, por lo que veo tampoco le dijo a la tía. Yo hubiese dicho, no la busquen más por esto o por lo otro, pero tampoco le dijo, o sea, la tía tampoco sabe. ¿Alguien la buscó? Sí. La tía Adua sí hizo la denuncia en Italia. Uh-huh. Bueno, después todos, mi papá, mis tías, siempre. ¿Y esa denuncia tuvieron respuesta como hubo ahora en la Argentina? No. No, nunca hubo una devolución. No. Nunca. ¿Ustedes intuyen dónde pudo haber sido que se produjo la desaparición de Marcela Basti y la mamá de Luis Miguel? En España. ¿Fue en España? Sí. ¿Fue la última vez que se la vio? La última vez que al menos se la vio. Claro, en realidad ella estaba con mi tía cuando la llamó Luis Rey para que le lleve unos papeles y mi tía Adua le decía que no vaya sola. Ella fue igual y fue la última vez que se vio. O sea, que se la vio mi tía Adua a Marcela y había ido hacia España. ¿Va a cambiar la relación de ustedes si da positivo el ADN? ¿Va a cambiar la relación de ustedes para con Luis Miguel? ¿Luis Miguel las contemplará a ustedes? No, yo no creo. Yo no espero nada de Luis Miguel. Yo él tampoco. Yo lo único, mi satisfacción es que mi tía Adua se reencuentre con mi tía Marcela y que se pueda ir en paz y tranquila de que mi tía está viva. Nada más. Es lo que... Además de ustedes dos, ¿quiénes más tienen expectativas con respecto a la aparición de Marcela? Mi prima Lorena, mi prima Ada. Toda la familia nuestra. Toda la familia de Lore, que... Bueno, mi tía la fue a ver también y corroboró que era Marcela. Toda mi familia. El tío Miguel. Sí, el tío Miguel también. Que es un genio. Él... ¿Cuál es el vínculo de Miguel? Hermanastro. Es hermanastro. Es el hermanastro de Marcela. Sí. Dicen que es una de las personas que más horas ha compartido en la vida con ella, ¿no? Claro. Así es. Él estuvo mucho tiempo con ella. A ver, acá tenemos fotos. Ese es mi papá. Ahí tenemos a Adua, la tía Adua. La tía Coaspera y quiere saber qué pasó con Marcela Basteri. Sí. ¿Ferrucho quién es? Mi papá. Mi papá. Tu papá. Uh-huh. Él es mi papá. Ella es la tía Adua. Cuando vinieron en el 92 en la Argentina. ¿Cómo las trataron? ¿Dónde se tomó la muestra de ADN? Nos tomaron en el juzgado. En la fiscalía. En la fiscalía de Estado, sí. ¿Fiscalía de dónde? El Fiscalía de Estado es... Sí, yo la verdad no me acuerdo de los Capital nombres. ¿De Capital Federal? Sí, sí, sí. En Capital Federal. Ahora se lo preguntamos a Francolino. Sí, él va a saber mejor. ¿Cómo fue, digamos, la ceremonia de esa toma de muestra
genética. Nos sacaron una foto, nos hicieron un informe. Primero entró Ivana, le sacaron sangre a Ivana y después entré yo y te pinchan el dedo y te hacen... Bueno, sangre del dedo. Sí. Y te hacen mostrar el... Sí, te haces marcar en un papelito. Ellos te marcan como si fuese un secante, 5 o 6 muestras de sangre. Yo firmo la conformidad mía de que me sacaron sangre, que es para un ADN, te dan un papel informativo y eso es todo. ¿Y la huella? ¿Cuándo está, digamos, la devolución? ¿Cuándo estaría el resultado? Eso que lo diga Francolino, porque... Que lo diga el doctor. Sí, sí, que prefiero. Él va a saber mejor. Bueno, un rato vamos a hablar con el doctor Francolino. Tenemos también a Daniel Ambrosino, tenemos también aquí a Nora Brioso, compañeros... que nos han acompañado a lo largo de esta investigación con toda la producción de Secretos. Acá que tenemos una foto, Adua, Ivana. Soy yo. ¿Sos vos? Y Ada. Y Ada. Y Ada. Y Ada. Ada es la tercera prima. Sí. Claro. O la cuarta prima. Sí. Que también lleva el apellido Basteri. No, es Molina. Es Molina, Molina Basteri. Las únicas que llevamos Basteri somos nosotras. Claro, porque... Porque mi papá es el único varón de la... Y Lorena es de la Torre. Es de la Torre. Sí. De la Torre. Todo... Que no es... No es la Torre, es de la Torre. De la Torre, todo junto. Bueno, ustedes dicen que esto se va a cotejar con una muestra, supongo, de... La señora H. Sí. ¿Qué? Es decir, la sangre de ustedes va a ser cotejada con la señora que está internada en el psiquiátrico. Sí. Sí. Es decir, exacto, ahí van a estar. Si eso no es, si es... Cambia la historia y le tiene claro que cambiar que sí, la identidad y le tiene que cambiar el apellido. Todo. Claro que sí, todo. Y la vamos a acompañar a esa instancia. Yo la voy a acompañar. A ver, ¿en la familia todo el mundo sabía que ustedes se presentaban el miércoles? No. ¿No le contaron a nadie? No. ¿Cómo se enteraron? ¿La familia de nosotros? No, ustedes. Ah, nosotros nos contó el doctor Francolino. ¿Las llamó puntualmente? Sí, me llamó a mí, yo ya te conté, estaba trabajando, y me dijo, Flavia, nos otorgaron el ADN. Y yo le decía, no lo podía creer porque él me mandó un mensaje de texto. Y yo no, es como que digo, no puede ser. ¿Viste? Cuando decís, lo vuelvo a escuchar. Gritaba, lloraba. Mi compañera me decía, ¿qué te pasa? Y no le podía explicar porque estaba tan emocionada, lloraba. Llamé a Ivana, le digo, Ivana, y nos entregaron el ADN. ¿Qué? Dice, no te entiendo nada, habla despacio. Porque ella lloraba, nerviosa, y gritaba. Y yo decía, ¿qué me estás diciendo, Fla? ¿Te pasó algo? ¿Te pasó algo? No. Me llamó Francolino y yo decía, ¿en serio? No me estés... Porque uno, después de 5 años, decís, no lo puedo creer. Y feliz. Estábamos tan contentas, pero yo me había puesto nerviosa, ella que lloraba. No. Para mí es muy emotivo, la verdad. Saben que se le va a venir al mundo encima, ¿no? Sí. No pasa nada. Porque estamos en presencia de una historia muy buscada, una historia que tiene como protagonista uno de los cantantes más importantes de la historia de la música. Uh-huh. Estamos en presencia de una historia que incluso hasta formó parte de la ficción, porque la miniserie aparece, eso, ¿no? Sí. ¿El resultado les preocupa o están convencidas que...? No, a mí no me preocupa. Es decir, si esta señora no es Marcela Basteri, ¿lo tomarían como una, digamos, una invitación a seguir buscándola por otro lado? Sí. Sí. ¿Saben por dónde comenzar? No, pero bueno, investigaremos algo, cómo llegar, pero yo va a dar... Sí, nosotros estamos seguras. Estamos seguras que va a dar, que es mi tía Marcela. Bueno, tenemos las pruebas, toda la documentación, tenemos un buen informe. Bueno, dale, porque está inquieto a Francolino y también Nora Brioso. Están saltando ya arriba los sillones tan cómodos que nos han mandado, ¿eh? Vamos entonces al informe. Este mes tenés que elegir. No lo dudes y elegí Canon, el colchón ideal para disfrutar todos tus momentos. Hay nuevos modelos para descubrir y siempre hay un Canon ideal para vos. Canon, el colchón más querido por todos los argentinos. En un Canon siempre disfrutas más. Yo disfruto en mi Canon. Cada día es mejor. Leo como y miro series. Siempre es Canon mi colchón y Canon.
¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? ArtoStop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. ArtoStop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, ArtoStop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá ArtoStop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Fórmula denuncia penal. Señor juez, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri, junto con el patrocinio del letrado el doctor Martín Francolino Estaño, ante vuestra señoría nos presentamos respetuosamente y decimos: hechos. Marcela Basteri es prima hermana de nuestro padre, Ferrucho Basteri, por lo que las suscriptas somos sobrinas de la misma y como tales tenemos un interés directo y legítimo en los hechos que a continuación expondremos. De Marcela Basteri se desconoce el paradero hace ya más de 36 años. Específicamente, la última noticia que se tuvo de ella fue en el año 1986. Hace aproximadamente 5 años, tomamos conocimiento a través del programa de televisión Secretos Verdaderos, el que fuera conducido por el señor Luis Ventura por América TV, de la existencia de una mujer que a simple vista tenía el porte, la forma de moverse, señas y parecido físico a nuestra tía Marcela Basteri. A raíz de esto, tomamos conocimiento de que la citada se encontraba internada en el hospital Braulio Moyano, nosocomio donde fue internada bajo el nombre de Honorina Montes García. Poco a poco comenzamos a visitarla, visitas que se mantienen al día de la fecha, y en esos encuentros pudimos confirmar que esa persona es, sin lugar a dudas, nuestra tía Marcela Basteri. No solo por el parecido físico y señas particulares, sino por el contenido de las conversaciones que alguna vez mantuvimos. Durante las visitas efectuadas al mencionado nosocomio, hemos vivido momentos que suscitan nuestra preocupación. Los mismos serán detalladamente contados cuando tengamos la oportunidad de ratificar la presente denuncia. No obstante, consideramos de suma importancia resaltar que, en una ocasión específica, solicitamos a la médica que se encontraba atendiendo a nuestra tía en el hospital Braulio Moyano que nos facilitara parte de la historia clínica, y llamativamente, entre la misma se encontraba la partida de defunción correspondiente a nuestro progenitor. Es decir, claramente, a nuestra tía se le ha suplantado la identidad, colocándola su estado de salud mental en una situación que hace que la misma no pueda percatarse del hecho que aquí denunciamos. Prueba. Teniendo en cuenta los hechos expuestos y en especial el tiempo transcurrido desde que vienen ocurriendo los mismos, venimos a acompañar la siguiente prueba, como así también a solicitar que se practiquen las siguientes diligencias. A. Documental. Se acompaña la siguiente prueba documental con el objeto de acreditar los vínculos familiares referidos a lo largo de la presente. 1. Certificado de nacimiento de Ferrucho Basteri. 2. Copia de cédula de identidad de Ferrucho Basteri. 3. Copia de documento nacional de identidad de Ferrucho Basteri. 4. Certificado de nacimiento de Ivana Analía Basteri. 5. Copia de documento nacional de identidad de Ivana Analía Basteri. 6. Certificado de nacimiento de Flavia Carla Basteri. 7. Copia de documento nacional de identidad de Flavia Carla Basteri. Asimismo, se solicita que se recabe la historia clínica perteneciente a Honorina Montes García del Hospital Braulio Moyano. También se solicita que se ordene cotejo de ADN entre la mujer que identificamos como Marcela Basteri, internada en el Hospital Braulio Moyano bajo el nombre de Honorina Montes García, y las suscriptas, con el fin de determinar el grado de parentesco que nos une. ¿Viste que nunca te mentimos?
Se han burlado de nosotros, se han reído, nos han amenazado, incluso nos han advertido, nos han desplegado amparos, cuestión que no pudiéramos desplegar la información que íbamos consiguiendo. A lo largo de los años, finalmente logramos encauzar lo que era una presentación. Y aquí a mi derecha tengo una gigantografía, Buenos Aires, 26 de septiembre del 2023, al señor jefe del Departamento de Genética Forense, del Cuerpo Médico Forense. Se hace una presentación al fiscal de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional, está el nombre, la identidad, NN, sobre averiguación de delito, denunciante, Bastera, Basteri, Ivana, Analía y otros, porque son varios los que hacen la presentación. Y en este caso nos vamos a esta parte es muy importante, ¿no? Donde que el fin de que con la extracción de ADN, es decir, de sangre, y o extracción de material genético de la señora H, con pasaporte español, la cual se encuentra internada, y lo que hace es a proceder con carácter de urgencia a darle curso a este estudio. Un estudio que ya está saliendo hasta hacia Houston, donde van a terminar de definir si hay un vínculo genético entre las dos familiares de Marcela Basteri, que llevan su apellido, y la señora que está internada en el psiquiátrico. Si hay un vínculo, Luis Miguel tiene a su mamá viva. Esto es así. Y me voy. Vamos a ir a otro informe. Yo ya me instalo acá. Buenas noches. Estamos con Lorena de la Torre, porque muy es así. Y el señor Miguel Ferrucho, hermanastro de Marcela Basteri. Es así. Sí, sí, el que me trajo el salamín de allá. Después sí. Vamos a hablar de eso, porque es lo más importante del programa. Pero bueno, tenemos otro informe. Vamos a él. Dale. Buenos Aires, 26 de septiembre de 2023. Al señor jefe del Departamento de Genética Forense del Cuerpo Médico Forense. En mi carácter de auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional, tengo el agrado de dirigirme a usted en la causa caratulada NN sobre averiguación de delito denunciante, Basteri, Ivana, Analía y otros. En trámite hasta el Ministerio Público Fiscal, a fin de que, con el objeto de cotejar perfiles genéticos, se proceda con el carácter urgente a la extracción de ADN y o extracción de material genético de con pasaporte español, la cual se encuentra internada en el Hospital de Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri. A los efectos de que se proceda a obtener un perfil genético de cada una de las nombradas para su posterior cotejo. Ello para establecer si estas últimas responden al mismo perfil genético de la primera. Saludo a usted muy atentamente. Muy bien, este es el documento histórico. Es un documento histórico porque ya tiene participación de un juzgado, de un fiscal, que es quien determina la diligencia en carácter de urgente de tomar muestras sanguíneas genéticas con relación a dos descendientes del apellido Basteri, estamos hablando de Flavia y también de Ivana, y a la señora que está internada. Si hay compatibilidad sanguínea, entonces Luis Miguel tiene a su madre viva, esto es así. Esto se tomó el día miércoles pasado, de esta semana que está terminando, y ya lo que es la muestra genética está siendo preparada y va camino a Houston, donde el laboratorio que lo va a tomar es el mismo laboratorio que ha usado entidades aparecidas en la Argentina como Madres y Abuelas de Mayo. Vamos a hacer este seguimiento para que vos estés en tiempo y en forma con todo el detalle. Bueno, Lorena, buenas noches. Miguel, buenas Miguel, noches. Tengo que corregir el apellido. Decime el apellido. Miguel Ángel Buccianelli. Buccianelli. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a este paso que ordenó el fiscal? El fiscal que recibe la denuncia donde justamente está la búsqueda de Marcela Basteri. Sí, las expectativas son buenas, ¿no?
Ahora hay que ver. El resultado. El resultado, lógico. Lorena, ¿vos? Y en 5 años es la primera vez que nos han escuchado, al menos. Ojalá, quiero creer en la justicia que esto va a ser positivo. Hay muchos familiares en la situación emotiva de la tía Adua exigiéndole a Luismi que diga dónde está su mamá, si es que sabe. Porque teóricamente él ya dijo que sabe cuál fue el destino de su madre. Mira, no sé con certeza, pero sí sé que la tía Adua le ha pedido a él personalmente, al menos que quiere saber la realidad de su sobrina. ¿Y es cierta la historia donde dice que Luismi le dijo a la tía Adua que deje de buscar a su madre? Yo no lo sé. Lo contó en una nota que nosotros sí, le hicimos. Sí, 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 sí. Lo dijo, lo que no quiere decir que sea cierto, pero lo dijo. Bueno, sí, sí. Preguntó, ¿cómo era Marcela Basteri, Miguel? Sí, una chica dulce. Muy compañera. Bueno, pero después tenía el problema del papá. ¿Cuál es el problema del papá? El papá que la castigaba mucho para mí. ¿La castigaba en qué sentido? Y la castigaba que no la dejaba salir a ningún lado, la tenía... ¿Por qué? Y un día le dije... ¿Al padre? Al padre, se lo dije, sí. Muy que tenía celos de... Muy celoso, era celoso muy... Celoso de su hija. Uh-huh. Era él muy venía, bonita, Marcela. Él venía y pegaba un chiflido con los dedos. Donde estaba, llegaba arando. Vivía en España 90, San Vicente. La calle España 90, San Vicente. ¿Esa la puso en una situación de rebeldía para con su padre? Claro. Entre paréntesis, creo que ya tiene una etapa donde transita la parte de España... En un orfanato, ¿puede ser? Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo en un orfanato? Y mira, yo tengo entendido por mi abuela que ella vino acá alrededor de los 7 u 8 años. Después con las venidas acá, los programas que, donde se investigó, ahora dicen que vino, ella llegó acá alrededor de los 12 años. O sea que... Creo que tenía 13 años. Bueno, yo siempre me quedé con que había venido de más chica. Y pregunto, ¿no le llama la atención si hubiera estado viva que haya perdido todo tipo de contacto, por ejemplo, con Miguel? Y con Miguel no sé, pero con Cata, que es la mamá de Miguel, Cata se murió diciendo que Marcela estaba viva y que ella tenía un secreto que se lo iba a llevar a la tumba. Se lo ha dicho a su nieta. ¿Cuál es el secreto? No te sé decir. Lo que sí te puedo decir, que no sé si es casualidad o qué, pero Marcela estaba en un... alquilaba, no sé si un departamento, una pensión, creo. Y al poquito tiempo que falleció Catalina, ella termina en la calle. Mi duda es, ¿Catalina no le mandaría dinero para que ella pueda pagar ese hospedaje? No lo sé con certeza, Luis, es lo que pienso. Miguel, cuando recordás a Marcela, ¿qué recordás? ¿Más momentos de alegría o de tristeza? Sí, hay de alegría y también de tristeza, un poco de cada cosa. Bueno, contame una de cada una. Ya te digo, de tristeza un día llego a mi casa, era para carnavales, me acuerdo que le digo, Marcela, mira, vamos a los corsos esta noche. Y me dice, bueno, vamos. Escuchó Sergio, le pegó una trompada. El padre, estamos hablando. Sí, que no me olvido nunca. Ese día casi... ¿Qué edad tenía ella? Y tendría 17 años. ¿Viste? Porque vos le invitaste un corso. Porque era muy celoso, muy celoso. Y contame una cosa, ¿y algo alegre?
Y algo alegre era cuando mi mamá, la vieja, digo yo, la vieja la llevaba a Mar del Plata, porque allá se la pasaba bien. Cata. Claro, la pasaba. Allá tenía algún rebusque. Tenía rebusque. Con mi mamá, ella era feliz. Incluso hay versiones que hablan que Luis Miguel hasta pudo haber sido engendrado ahí en San Vicente, ¿no? Eso no está descartado. No está descartado eso. Está descartado. Según quedate. Catalina, ella se fue embarazada de San Vicente. Sí, mi mamá me dijo así cuando se fue. ¿Y entre San Vicente y Mar del Plata cuánto tiempo había? Y mi mamá se la llevaba al departamento de Rubén Garyulo. Sí. Que estaba en la planta baja, lo tenía todo para ella. Podía llevarme a mí, a qué sé yo. Y mi hermano iba con la señora y el hijo, que ahí fue donde lo conoció a Luis Gallegos una noche. Que viste, te di la foto vos. ¿Viste? ¿Y Luis Rey puede ser que haya sabido que ese embarazo no era el de su hijo? Cuando se fue para allá, ya desde el momento que se casó a que nació, ya no eran los 9 meses. ¿Y ustedes qué intuyen? ¿Quién puede ser el padre Luis Miguel? No quiero abrir el pico. Pero había una historia oculta con... Hay una historia. Anduvo con Rubén 7 años, con Rubén Gallulo. Sí. Y después... Rubén Gallulo es el hijo del frigorífico. Del frigorífico de don Enrique Gallulo. Y después Miguelito Rivero. El amigo. El amigo. Ahí. Cuando la pareja de 7 años entra en una crisis, en ese respiro, entra Juan Rivero. Entra Juan Rivero. Y saca la cuenta, Luis Miguel. ¿Y cuál de los dos, pasado el tiempo, es más parecido a este Luis Miguel? No, Rivero para mí. Rivero. ¿Vos conocés el amigo, los chicos Rivero o no? Los hijos. Sí, a los hijos. Son 3 Luis Miguel chiquititos. No sé si no habrán hecho de dobles en esta última avenida que hizo, ¿no? Muy bien. Me tengo que ir a México. Ahí está nuestro colega, el periodista mexicano Ernesto Huitrón, que siempre, un honor tenerlo, siempre ha apuntalado este programa, nuestros informes, nuestros periodistas y también nuestras historias. Y bueno, Ernesto, finalmente llegamos al día D, ¿no? El día donde llegamos, se pudo hacer un ADN con la señora que estaba acá internada y que forma parte de la miniserie que hizo Luis Miguel con un personaje, y vamos a ver cuál es el resultado final. Oye, es correcto, Luis. La verdad es que me parece impresionante que se haya logrado, sobre todo porque he seguido muy de cerca tu investigación y el empeño que le has puesto, pero que se haya logrado lo del ADN es un gran avance. Ahora, me parece que también hay que cuidar mucho cómo y dónde se hace, porque en una de esas, si te han querido callar tanto tiempo, no dudes en el momento, en el resultado del ADN, lo vayan a querer manipular. Ha pasado en el espectáculo, sobre todo en México, pero me parece que es una gran, gran noticia y un gran logro para ti, para Secretos Verdaderos y sobre todo pues para toda la gente que ha trabajado en la investigación. A mí lo que me llama la atención es que un fiscal haya tomado la determinación, ¿no?, de ordenar el ADN, la prueba genética, con urgencia. Algo que al menos también le saca una presión a la justicia argentina, en el sentido que todo el mundo miraba para el lado judicial. Porque esto tiene un rigor. Claro. No, yo creo que al final tiene un gran logro el hecho de que se haga. Creo que a partir de esta noche pues iba a repercutir mucho en cuanto al espectáculo, la forma en la que sucederá, cuándo, cómo, y el resultado me parece que es muy esperado por todos. Yo creo que desde que encontraste a esta persona, que sobre todo esta noticia repercutió en todo el continente y muchos te criticaron o algo, en este momento créeme que a partir del día de mañana temprano todo el mundo va a volver a buscarte y sobre todo el mundo va a querer saber la verdad, ¿no? Y realmente es, creo que fue un gran logro judicial y yo creo que lo más importante es ver que no claudicaste, perseveraste. Yo quiero saber realmente qué es lo que está pasando, porque justo hace algunos años, recordarás, Luis Miguel estaba por allá y salió del Faena, lo reportaste, después de ahí tuviste varios temas, tuviste algunas órdenes de restricción contra Secretos Verdaderos para la investigación,
Pero pues ya cuando hay una orden judicial ahora como lo del ADN, me parece que va a ser inapelable y sobre todo no van a tratar de bloquearlo, eso es muy cierto. ¿Sabes qué me gustaría saber, no, Huitrón? ¿Cómo ve México, digamos, este paso, esta diligencia? ¿Cuál es la percepción que tiene con relación a Marcela Basteri? ¿Está dividida la mirada? Dicen que la asesinaron, dicen que está viva, dicen que está en la Argentina. ¿Cuál es el mexicano medio? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que opina? Mira, lo que se sabe es que sí está dividida. Hay parte de la opinión y de los fans de Luis Miguel que dicen que sí está viva y que está en Argentina. Hay gente que dice que murió. Andrés García, antes de morir, y lo sabes bien, llevaba yo muy buena relación con él. Andrés García no lo aseguraba, lo intuía. Al final Andrés siempre lo intuyó y él dijo que pudo haber muerto en las matas, ¿no? Pero nunca nadie tuvo una prueba real, ¿sabes? O sea, nunca tuvo una prueba. La casa de las matas, o sea, hubo una investigación y no se encontró la osamenta. Ha habido varias pistas a lo largo de estos años. Bueno, tú mismo has seguido varias pistas desde allá, desde Argentina. Sí, gran parte del público y sobre todo los fans de Luis Miguel creen que sí puede. Las fans de Hueso Colorado y las que lo defienden y las que seguramente nos atacarán esta noche a ti, a todos los del programa y a mí, pues obviamente consideran que no. Pero aquí yo creo que el dicho mexicano es no ver hasta no creer, ¿sabes? Mientras tú no veas una prueba, en este caso, de que está muerta, de que alguien lo dijo, yo lo vi, está ahí, ahí está la osamenta, pues abierta la posibilidad. Yo personalmente considero que Marcela sí pudiese estar viva, porque no sé si, bueno, seguramente lo viste, hace unos días encontraron al hermano de Luis Miguel, el hermano perdido aquí en Guadalajara, y bueno, el doctor Fonserrada se portó como una fiera porque no quería que se acercara a dar entrevistas. Claramente lo vimos, él fue el último que... Ya lo vamos a mostrar, lo tenemos, Ernesto. Te digo otra cosa, sí, y para dejar constancia, vos debes saberlo, ¿no? Que la actriz que encarna la miniserie, Marcela Basteri, inició una campaña invitando a la gente a buscar a Marcela, porque Marcela está viva, y no solo eso, sino que invitó también a buscar otras mujeres desaparecidas. Eso claro. Fue el eslogan de una campaña que se inició en México. Pero bueno, queríamos saludarte, Ernesto, queríamos mandarte un abrazo y compartir con vos que nos has apoyado siempre desde allá, desde México, y nosotros desde acá empujando como podemos periodísticamente. Abrazo. Un abrazo, cuídate, Luis, hasta luego. Muy bien, entonces. Tenemos otro informe, ¿no? Y no entró a jugar todavía Ambrosino y Nora Abrioso. En cualquier momento entran. Dale, vamos al informe. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Bueno, entonces elegí la que necesitas para vos y también para tu pelo. Como siempre, la vas a encontrar exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Con la llegada de la primavera, que ya casi pegadita, tenés seguramente alergia y se te tapa la nariz o podés respirar no tan bien. Bueno, llegó la solución. Es Pectosan descongestivo nasal. La forma más fácil y práctica para descongestionar las vías nasales tapadas a causa de la alergia, sinusitis, resfríos o gripe. Expectosan descongestivo nasal no produce acostumbramiento ni somnolencia y fue especialmente diseñado con un exclusivo spray aplicador que permite llegar exactamente al foco del problema con comodidad y lograr el inicio de su acción de manera inmediata con una duración de hasta 10 horas. Expectosan descongestivo nasal y volvé a respirar normalmente. Muchas veces se habla de ADN, estudio que entendemos como una prueba para saber si existe o no un vínculo biológico entre dos personas. Pero, ¿qué es en realidad un ADN? ¿Para qué sirve? ¿Y qué alcances tiene? En el área de los estudios de filiación, nosotros podemos ver, por ejemplo, estudios de paternidad, de ver si un hombre puede llegar a ser padre de un hijo o hija, maternidad. También se pueden estudiar nietos con supuestos abuelos, hermanos, supuestos hermanos o medios hermanos entre sí, y eso puede, como resultado, puede indicarnos que hay un vínculo entre esas personas
o una exclusión de vínculo en el caso que no se encuentren coincidencias en el ADN. Sandra Beatriz Furfuro, directora del Laboratorio de ADN de la Universidad de Cuyo, habla de la variedad y probabilidades de estudios genéticos. En los laboratorios de genética forense se pueden estudiar o realizar dos tipos de estudios. Uno serían los de vínculo biológico de parentesco o estudios ya en el área forense para delitos, por ejemplo, homicidios, violaciones, ese tipo de estudios. Los ADN más conocidos para la gente común son los de paternidad y maternidad, a los que se definen de primera generación. ¿Pero qué son y cómo se hace los ADN de quinta generación? Cuando son vínculos complejos y no tenemos, por ejemplo, al padre o a la madre, lo que se hace es recurrir a abuelos o a hijos indubitados de esa persona que, con la que no contamos o que está fallecido, y ahí en realidad el estudio lo que se hace es tratar de analizar más sistemas, más porciones en el ADN para mejorar ese resultado final, e incluir más familiares si es posible para tener más información, que el ADN nos dé más información y podamos llegar a esos índices de parentesco bien altos. Con los estudios de genética forense que se hacen en todos los laboratorios de Argentina y del mundo, ese tipo de vínculo es muy difícil de determinar, pero lo que sí hay que ver si se puede tener más familiares que nos permitan lograr el mejor resultado posible. Porque estos estudios que se hacen en los laboratorios de genética forense permite ir hasta la primera y segunda generación, y si no, por eso mismo es o incorporar más familiares o ampliar el estudio con otros tipos de análisis para tratar de poder llegar al mejor resultado. Argentina, como otros países, están preparados para realizar estudios de ADN, pero hay casos puntuales en los que la tecnología existente no alcanza para una respuesta contundente. Cuando no hay un familiar directo y el estudio genético se debe realizar con tíos o primos, el resultado puede ser negativo, pero existe un paso más. En muchos casos, las personas acá en Argentina están recurriendo a estudios que se hacen en empresas extranjeras cuando no tienen con quién hacer una comparación. En general son personas que están buscando sus orígenes, son personas que fueron o adoptadas o apropiadas, muchas, y en las que no tienen ninguna información para poder encontrar a un familiar, aunque no sea tan cercano, pero alguien con quien hacer un estudio de genética forense y poder compararse. Entonces muchas personas están recurriendo a estas empresas internacionales, a las que mandan su muestra, que es un hisopado bucal, y analizan en esas empresas cientos de miles de marcadores que se llaman SNPs, que son cambios puntuales en el ADN, en esas, por ejemplo, 600.000 posiciones en el ADN, y que eso varía de persona a persona, y que también además se hereda, como también los estudios que hacemos en genética forense, se hereda de padres a hijos. Y entonces eso, después de que se analizan esas empresas, quedan cargados en las bases de datos de esas mismas empresas y se comparan con otras personas que también fueron analizadas de la misma manera. En alguno de esos casos se han encontrado que existe algún tipo de vínculo que, aunque no sea muy cercano, permite después continuar mediante una investigación de genealogía genética, viendo cuál podría ser el vínculo que une a esas dos personas. En casos donde no haya parentesco directo y el ADN se realice con tíos o primos, los parámetros a analizar pueden no ser contundentes y excluir la compatibilidad. Muchos acuden a laboratorios del exterior, donde cuentan con una tecnología más avanzada y el interesado puede tener una oportunidad más para saber la verdad. Con marcadores autosómicos, que es como el estudio básico que se hace en todos los casos, es difícil detectar un vínculo. Después de hacerse el estudio en alguna de estas empresas, tiene la posibilidad de cargar ese resultado que emite la empresa en las bases de datos de las otras. Entonces eso aumenta la posibilidad de comparación
del perfil que se obtuvo en una empresa con las personas que figuran en otras bases de datos. Entonces uno amplía el abanico de personas con las que se compara y ahí puede entonces surgir algún match, como se llama, que es alguna coincidencia con otra persona. Se usan con fines de investigación y de tratar de iniciar desde ahí la búsqueda. Y lo ideal sería que en cuanto esa investigación arroja algún resultado, poder confirmarlo con los estudios de genética forense. Muy bien, más claro hay que echarle agua, ¿no? Porque acá la que habló es Sandra Furo, directora del laboratorio de ADN de la Universidad de Cuyo, ¿eh? No es que habló una desentendida. No. Daniel, Nora, bueno, abrimos el juego, están acá todos los familiares de Marcela Bastari. Lo que a mí me parece fundamental en este caso es, acá están los dos documentos. Hoy es un antes y un después de toda esta historia en la búsqueda de la verdad, de la identidad de Marcela Bastari, si está viva o no está viva, y si esa persona que está internada es familiar concretamente de ustedes. Son estos dos documentos, que fue la justicia la que dio lugar para que se haga el ADN, para que ustedes dos se pudieran hacer el ADN y para que la persona que está internada también se haga el ADN. Es la búsqueda de una persona desaparecida. Ese es el término. Ese me parece que es el punto fundamental en esta historia. La justicia ya intervino en toda esta situación. Ya no es lo que dice una, lo que dice el otro, lo que dice Luis Miguel, lo que dice es la justicia que ordenó que quieren saber la verdad, si esa persona es o no Marcela Bastari, la madre de Luis Miguel. Y en eso quiero saber qué sintieron ustedes en ese momento que recibieron la noticia y se tuvieron que hacer ese ADN, porque finalmente pudieron llegar a ese punto que era como una frontera donde no podían cruzar. Hola, buenas noches. Yo no lo podía creer. Y sigo sin caer que me hicieron el ADN. Estoy como que no lo puedo creer. Estoy muy emocionada, muy nerviosa, esperando saber si es mi tía. Estoy muy nerviosa, estoy como muy ansiosa. Y aparte vos vas a verla todo el tiempo. Sí, la vamos a ver, sí. ¿Cómo está ella? No, ella está muy bien, ya está bien, está cuidada. ¿Está consciente? ¿Está? Sí, está bien, sí, está muy bien, está muy guapa, está cuidada. Pero bueno, sigo como que... Sí, realmente me parece esto que dice Dani, lo que decía Luis, todo el equipo de producción que viene trabajando hace mucho tiempo, 5 años de investigación. Sí, Nora, déjame agradecer a Luis y a la producción por ayudarnos, por la búsqueda, porque siempre confiaron en nosotras. Al doctor Francolino también por apoyarnos. Es que mucha gente que nos cree, que nos apoya y que van empujando con nosotros es muy importante. Y hoy que la justicia haya decidido hacernos un ADN es muy fuerte. Es muchísimo, Luis, porque realmente la primera vez que la justicia autoriza un ADN es muchísimo, ya es un paso adelante. Ahora veremos el resultado. Perdón, en este caso, digamos. Sí, en este caso, sí. Claro. Sí. Bueno, a ver, pero yo digo, ¿qué va a pasar si el resultado no es el que ustedes esperan? Porque yo tengo entendido que ustedes tenían una frecuencia de visita al psiquiátrico donde está esta señora. ¿Y si no es? Yo voy a seguir igual, yéndola a ver igual. No hay posibilidad a que dé negativo. Y si da negativo, ojalá que no, no quiero creer mal, no quiero pensar mal en realidad de nuestra justicia. Yo no tengo dudas que es ella. O sea, aunque dé negativo, voy a seguir visitándola. Porque hoy no tenemos, ninguna de las tres tenemos dudas que es Marcela. Igual de todas maneras, se puede seguir investigando. Porque, seguro que sí. Por lo que tengo entendido y lo que escuchábamos, hay tres posibilidades. Puede dar positivo, puede dar negativo
o puede dar no informativo. Claro, en realidad, bueno, nosotros no seguro que nos va a dar no es que es el no informativo porque es que no somos... alcanzó con la rama genética para llegar a lograr a encontrar genéticamente. Son dos posibilidades en realidad hoy. Es no informativo o informativo. Si es no informativo, también se puede seguir investigando porque no es una línea de parentesco directo. No es lo mismo que sea la madre, el padre. Tal cual. O la hermana. O la hermana. Ahora, se sigue investigando. Uh-huh. Y si es informativo, bueno, ahí ya no habría dudas. Es muy raro que de informativo de una. Dentro del árbol genealógico, claro, la distancia generacional, exacto, digamos, de las partes tomadas. Claro. Sí, sí. ¿Cuántas generaciones distan entre Marcela Bastri y, digamos, quién sería la persona que se toma la muestra? Cinco. Eso es importante. Claro. Hasta la quinta generación, un poco lo que hablaba la especialista y lo que se dice es, hay empresas en Estados Unidos que hasta quinta generación se puede buscar el parentesco, porque hay montones de patrones que se empiezan a investigar. La verdad que hoy el mundo avanzó un montón. Ahora, y se puede saber todo esto. Pregunto, y seguramente sería una pregunta para Martín Francolino, el abogado, más que nada, uh-huh, más que para ustedes, para nosotros mismos, ¿no? ¿Se podría realizar un exhorto a la justicia de Italia para que la tía Ada se haga el ADN? Porque sería como el parentesco más cercano, que es la tía, sí, directamente, sí, es la hermana, bien, del padre. Así es. Entonces, digo, ¿se podría llegar a realizar? Porque judicialmente en Argentina ya está pedido. Ahora, ¿se podría pedir a la justicia de Italia que se haga el ADN allá directamente con la tía Ada? Porque ya es más fácil también, sí, ¿no? Sí, también, porque es sangre directa, ver, y porque además es la única viva. Me quiero meter en el armado, ¿no? El armado de un apellido. ¿Quieren saber de dónde nace? ¿Cuál es la cuna, la raíz de Basteri, el apellido? Miren este informe. En el proceso de búsqueda de Marcela Basteri, se llegó a la conclusión que, de guardar Luis Miguel silencio y escepticismo con respecto al tema y no someterse a ninguna prueba, solo un ADN podría echar luz sobre el asunto. Pero un ADN forense no iba a alcanzar, por lo menos en Argentina, para comparar la compatibilidad de Flavia e Ivana con la señora H. Conectándonos con múltiples empresas del exterior, llegamos a MyHeritage, que durante 20 años ayudó a millones de personas a encontrar familiares y a descubrir sus orígenes étnicos a través de la confección del árbol genealógico. La genealogista Sonia Mesa, responsable internacional de MyHeritage ADN, explicó. Siempre todos tenemos esta pregunta de dónde vengo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el origen de mi apellido? Entonces, igual empiezan a construir el árbol. Igual ahora en Argentina y hace bastante tiempo, también en Latinoamérica, la gente trata de conseguir pues, un pasaporte europeo, entonces le interesa pues, ir registrando quién llegó a Argentina, ¿no? Ese es un motivo muy, muy real por el que pasa en Argentina esto. Pero bueno, puede haber personas que no buscan un pasaporte, igualmente dicen, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi bisabuelo? ¿Y quién me tatarabuelo? También por el tema de salud, ¿eh? Porque muchas cosas son hereditarias y a veces cuando vas al médico pues te pregunta, ¿en la familia hubo tal cosa? Y al final uno no lo sabe, ¿no? Con los mayores estándares tecnológicos, MyHeritage confeccionó el árbol genealógico de Marcela Basteri, encontrando en la Toscana, Italia, el comienzo de la vida de una familia que siempre luchó por subsistir. El ADN está unido al árbol genealógico. ¿Qué pasa? Que mucha gente se hace un ADN porque quiere saber cuánto porcentaje tienes de italiano, 18%. ¿Cuánto porcentaje tienes de griego? 7%. ¿Cuánto porcentaje tienes de ibérico? 2%, ¿no? Le da eso una idea. Pero además, MyHeritage tiene una base muy grande de millones de árboles genealógicos, de millones de datos de personas que se han hecho el ADN y muchas veces puedes encontrar parientes lejanos o parientes cercanos. MyHeritage analiza más de 670.000 parámetros para llegar al ADN requerido. Pero, ¿cuántas generaciones hacia atrás pueden alcanzar esos estudios? Podemos trasladarnos unas 10 generaciones hacia atrás, ¿vale? Compartimos, la gente a lo mejor tiene en su cabeza el 99,9% de ADN
coincide con tu papá, ¿no? En este caso, el ADN lo que hace es detecta el ADN de papá y el ADN de mamá. Entonces yo comparto 50% con mi mamá y 50% con mi papá. Incluso detecta hasta medios hermanos, medios primos, medios tíos. Es una tecnología muy avanzada, pero muy interesante porque es un ADN genealógico. De hecho, aunque el ADN de MyHeritage fue pensado para que ayudara en genealogía, en construir el árbol genealógico, habrán visto en un montón de sitios que hay ONGs que ayudan a personas a buscar su origen, que utilizan nuestro ADN, porque se han dado cuenta que al final el ADN nunca miente. MyHeritage buscó el origen del apellido de Marcela. Basteri es de origen medieval. Encontramos que el origen del apellido tiene que ver con un oficio medieval que se llamaba bastiere o bastero. A lo mejor sí, esto suena más, ¿no? O sea que es constructor de sillas de montar y bastos para los animales de carga. A lo mejor hoy lo vemos que no es tan de nuestro día a día, pero en esas épocas en que investigamos la familia, pues sí, ¿no? Entonces hay una imagen en donde pueden ver ahí donde está en naranja la palabra baste y de ahí derivaría el apellido. Creemos que puede venir por ahí. De baste entonces se originaría Basteri. Ya, yo creo que sabe todo el mundo que el origen también está en Massa Carrara, en la Toscana, ¿no? En Italia. Y hasta allí nos fuimos, ¿no? Nos fuimos con los registros. Muy bien, y también te quiero decir que sigue el éxito rotundo de taquilla de Sonido Libertad, una película fantástica, está basada en una historia real, donde un agente rescata a una niña atrapada por una red de tratas, ¿eh? Está protagonizada por Jean Caviezel, de Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Y también por Mira Sorvino, la actriz que supo ganar el Oscar. Bueno, mira. Tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. ¡Alguien que nos ayude! Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ahora en cine. Muy bien, wow. Nos vamos derechito a un Zoom con el doctor Martín Francolino, que nos ha acompañado desde el principio en esta investigación que lleva 36 capítulos de Secretos Verdaderos, hoy casi 42 minutos de informe, y Francolino lo tenemos del otro lado de la línea. Y felicitaciones, doctor Francolino, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Gracias, gracias. Ante todo, contento, gracias. Bueno, ¿no? A ustedes también, felicitaciones a ustedes también, obviamente. A ver, sobre todo vos, que sos el que iniciaste todo esto, y tu equipo de trabajo también, ¿no? Obviamente. Pero felices, sí. Y la familia, la familia que se decidió, ¿no?, a promover esta presentación, que llamativamente el fiscal abrió los ojos, entendió y dijo darle curso con urgencia, ese es el término. Sí, sí, yo creo que la justicia, a ver, luego de un trabajo duro nuestro durante 5 años, obviamente, de presentar pruebas, de solicitar, de dar argumentos jurídicos para que la justicia entienda de que había que hacerse el ADN, bueno, tomó la determinación por fin de llegar al día de hoy y otorgarle a la familia la posibilidad de saber si es o no esta mujer la mamá de Luis Miguel, ¿no? Así que, bueno, ordenaron de forma urgente el ADN, como bien dijiste vos, y bueno, ahora se hizo así, se sacaron los cotejos de sangre y ahora va a estar rumbo a saberse la verdad una vez por todas. La señora que está internada en el psiquiátrico, ¿ya le tomaron la muestra? ¿Ya está en situación de hacer compatibilidad de tipos de sangre? Sí, se le tomó la muestra y se secuestró la historia clínica también, Luis, que eso es importante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la fiscalía ordenó el secuestro de la historia clínica y que como una medida de resguardo también eso es muy importante, así que tiene la justicia hoy la historia clínica y se ordenó, bueno, ya se hizo en la semana la extracción de sangre y después la citaron a Iván y Flavia, que también ocurrieron y sacaron las muestras de sangre para empezar a hacer el cotejo. Puede ser, corríjame, Francolino, si no es así. Alguien me dijo que adentro de la historia clínica de la señora que está internada había fotos de su padre,
del padre de Marcela Baster. ¿Y esto puede ser así? No, lo que había, según me dijeron Flavia e Ivana, cuando ratificaron la denuncia, había el certificado de defunción de Ferruccio Basteri, del padre de ellas. Pero si no era, a ver, ¿qué hacía ahí justamente esa documentación si no tenía nada que ver, digamos, la vinculación de esta señora con el resto de la historia? No, bueno, por eso justamente una de las cosas importantes que hicieron que la Fiscalía tome una determinación urgente es eso y otros indicios más y explicaciones que dieron Ivana y Flavia cuando se presentaron a la Fiscalía a ratificar y otras pruebas que aportaron, obviamente que determinaron que la justicia por fin entienda que se tiene que llegar a la verdad y la única forma es haciendo el ADN. Así que lo hizo y autorizó y lo ordenó, ¿no? No solo lo autorizó, que nos ordenó que se haga de forma urgente. Y bueno, ahí estamos en eso. Francolino, una pregunta. Primero, felicitaciones por todo el trabajo. Pero, ¿cómo se puede preservar las muestras? Porque la verdad que lo que trasciende un poco es la duda de qué pasa con las muestras, tanto de Flavia, de Ivana, como de la señora H, vamos a llamarla, para que realmente se preserven. ¿Alguien puede intervenir? ¿No? ¿Eso está preservado por la justicia? ¿Cómo es el procedimiento? No, eso lo hace el Cuerpo Médico Forense de la Justicia, de donde ocurrieron... hacérselo Flavia Ivana. Y no, quedan tranquila que eso estuvo custodiado por Policía Federal y por orden de la Fiscalía y todo un resguardo obviamente jurídico con las fuerzas policiales para que no se escape absolutamente nada. Así que eso se tomó la determinación. Es lo que hablamos con la Fiscalía, es lo que la Fiscalía habló. Ahora, la Fiscalía, con muy buen atino, se puso a muy buena disposición de mi parte, me llamó y me dijo: doctor, nosotros vamos a acompañarlos en todo lo posible para esclarecer este hecho. Me dice: estamos convencidos y se los vamos a acompañar. Vamos a tomar todos los recaudos para que esto se haga de la mejor forma posible. Así que obviamente eso estuvo todo resguardado por fuerzas policiales. Perfecto. Doctor Francolino, un abrazo grande, felicitaciones y bueno, nos vamos a tener que seguir viendo inevitablemente. Gracias, Luis, gracias. Mando un abrazo a todos. Perdón que no pude ir, pero vine de viaje afuera, así que, perdón, nada. Vine a ver esto específicamente con el laboratorio afuera. Viajé para eso, así que ahora llegué hoy y ahí, bueno. Abrazo y no saludo a la familia. Muy bien, ¿sentís las uñas gruesas y de otro color? Bueno, probablemente tengas hongos en las uñas, para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llegó a la Argentina Uña Libre de Hongos, míralo. Penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza. Uña Libre de Hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción, uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente. La combinación de ambos efectos es lo que hace implacable al sistema. Uña Libre de Hongos, implacable y eficaz. Le quiero, tenemos más información con relación a todo el tema de Marcela Baster. Y también un agradecimiento a la gente de Simona Bakery Shop, por los sándwiches de migas que nos envían a toda la producción todos los sábados desde sus sucursales de Belgrano, Núñez, Versalles, Retiro, Recoleta y también Palermo, Hollywood. Un ratito vos tenés que contarme algo de una parrilla, pero en el otro bloque, ¿no, Miguelito? Sí. ¿Atendés vos la parrilla? Sí, si no, no me echan. Bueno, vamos a ir. Tenemos corte y después seguimos con este secreto verdadero el día sábado, dale. Tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Tener el pelo delgadito es molesto, porque cuando te peinás se ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador, para mí, es un antes y un después. Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga, aumenta el grosor de la fibra capilar, como si tuvieses 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador, para un pelo realmente saludable.
Poliana por la noche, Poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día, Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Y ahora también te acompaña en Precios Justos. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Hola, yo soy Sergio. Él es Carlos. Su gemelo. Y a los dos nos gusta la comida picante. Y pasamos mucho tiempo sentados. Los dos sufrimos de hemorroides, yo empecé con ardor. A mí me dolía. ¿Y la picazón? Tomé Nixon en mis comidas. Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron. Pero sentate. No, gracias. Con Nixon me siento en las nubes. Chicas, ¿van a seguir sin prestarle atención al cuero cabelludo? ¿Saben que cuando no está bien, el crecimiento del pelo disminuye hasta un 80%? Bagovit Capilar es el único shampoo formulado con la pura vitamina A de Bagovit. Y combinado con ingredientes naturales, transforman todo tu pelo. Bagovit Capilar, tu pelo, ¿ya tomó su vitamina? La pérdida de pelo empezó por estrés. Yo pensé que no se notaba. Ay. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un pelo realmente saludable. Estamos OK. Este domingo a las 15 por América. Ante una cicatriz podés sentir muchas cosas, pero no sientas resignación. Con Cicatricure Gel podés mejorar su textura, tamaño y color. Hasta se puede desvanecer. Cicatricure Gel con Regenerare Complex. En 8 semanas mejora cicatrices, quemaduras y estrías. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure, soluciones más profundas. Y este mes, encontralo en tu farmacia con la segunda unidad al 50%. Curflex tiene colágeno UC2, el único que ofrece una mayor absorción para el bienestar articular. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad articular. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tus articulaciones. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imagínate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. Sí, cuando te duele la garganta, tragar se hace eterno. ¿Probaste tu Colbuc? Son unos caramelos de sabor a miel con limón o menta. Alivian rápidamente el dolor, anestesiando la garganta y atacando las bacterias que producen la inflamación. Su fórmula tiene benzocaína y tirotricina. Nuevos tu Colbuc y garganta aliviada. ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray. Con colágeno hidrolizado, vitamina C, complejo B, zinc y coenzima Q10. Ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo. X-Ray, libertad de movimiento. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Bueno, Vivita Forte antigripal es un té caliente, el más completo con todo lo que necesitas vos para volver a sentirte bien. El más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien, ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso y a solo 250 pesos cada sobre. Vivita Forte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno con una sensación reparadora de un tecito caliente.
Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Muy bien, le quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Rodolfo, de Gráfica Zapata, porque ellos fueron los que nos hicieron las gigantografías, te hacen tus afiches en poco tiempo, en todos los tamaños. ¿Sabés de qué manera te comunicás? Escribiles a graficazapata@yahoo.com.ar o acercate a Magdalena 1467 en Villa Domínico. También agradecemos a la parrilla argentina de estilo bodegón en el corazón de Palermo Hollywood. ¿De qué manera pueden informarse? Estamos hablando de Parrilla Don Benito. Se informan desde su Instagram, @parrilla_donbenito, todo junto. Y también Miguelito nos quiere invitar a San Antonio de Areco. San Antonio de Areco. Ahí que tenés una parrilla vos. El Palomar. El Palomar, listo. Dame la dirección. María Buchamer y Poli. Voy ahí, prepárame ya. Que yo no voy a bancar. Prepárame una bondiolita. Ay, qué rico. Bueno, vamos todos. Vamos todos para allá. A ver, ¿qué tengo que ir acá? Bueno, un aplauso para la familia y un aplauso para todos los Baster. Y vamos. Vamos bien caminados. Gracias por estar, como siempre, como todos los sábados, como hace 23 años. Vos estás ahí y nosotros seguro estamos acá. Chau, nos vemos.